Hola Alejandra, es un privilegio el que me concedes para dedicarte unas palabras. A todo maestro nos encanta seguir a D3 alumnos, nos llena de orgullo, pero tu trayectoria me causa mucha alegría. Estoy encantada de haber puesto un granito de arena en la formación de esa persona en la que te has convertido para conseguir todos esos logros. Querida Alejandra, qué alegría de poder dedicarte estas palabras. Yo quiero recordar a tu tía Vicenta, que fue mi maestra de matemáticas y maestra de Aurora, luego tu madre como alumna, con su melena larga, y luego te tenemos a ti, Aurora en 3 y yo en 4. Yo lo que más recuerdo de ti es una niña súper educada, una niña muy tímida, y una niña que no quería destacar en nada, no quería llamar la atención en nada. Y qué cosas de la vida, que fíjate, hija mía, hasta dónde has llegado y qué orgullo para nosotros, para tu familia y para el mundo entero. Que hoy podamos decir, Alejandra querida fue alumna del colegio CEU Jesús María, se nos cae la baba. Así que estamos muy contentos y orgullosos. Y Aurora y yo pensamos que queremos desearte enhorabuena y lo mejor está por llegar. Buenos días, Alejandra. Mira, aquí estamos en una representación de profesores de primaria para celebrar contigo este homenaje tan merecido, aunque te has dado un poquitín de tiempo, más vale tarde que nunca. Bueno, pues yo simplemente quería felicitarte por esos metales tan buenos que has traído de tus olimpiadas, pero en especial recordar y darte las gracias por el esfuerzo, porque era muy complicado una nena de primaria, todos los días en el colegio, salir del colegio, irse a hacer gimnasia rítmica y ensayar toda la tarde hasta las 9 de la noche y sacar unas notas que ni yo cuando estudiaba, y eso que yo no hacía gimnasia rítmica, imagínate. Muchas gracias, porque la verdad que ha sido para nosotros un punto donde fijarnos. Bueno, lo que ha comentado Adelina, no he sido tutor tuya, pero sí que te he tenido en clase, creo que te daba en quinto lengua, y la verdad ha sido un gran honor tenerte en clase por el esfuerzo que has demostrado y ahora un gran honor por lo que has conseguido en las Olimpiadas. Felicidades, Alejandra. Alejandra, qué honor y qué alegría estar aquí hoy. Nosotros somos las viejas glorias del colegio de primaria y estamos muy contentos de poder participar en este vídeo para demostrarte nuestro cariño y que nos acordamos mucho de ti. Yo te di matemáticas en quinto, supongo que recordarás el famoso Matemáticas 2 Points, y recuerdo que eras una niña brillante, muy trabajadora, con muchísimo razonamiento lógico. Y bueno, has demostrado en tu vida una trayectoria profesional estupenda. Yo estoy muy orgullosa de haberte dado clase y de que hoy estés aquí en el colegio donde has vivido tus primeros años y de que hayas conseguido todo lo que te has propuesto. Enhorabuena. Yo también recuerdo a Alejandra todas las tardes, tú y Adriana, íntimas amigas, que eres inseparables, cuando terminaba el colegio. Las dos cargadas con vuestro aro, la bolsa de deporte, la mochila del colegio y todas las tardes, pabellón, como ha dicho Antonio, hasta las 9. Bueno, buenas tardes. Siempre nos acordaremos muchísimo de ti y te llevamos en el corazón. Y sabes que nos tienes aquí en el colegio para lo que te haga falta. Por lo menos hemos conseguido que alguna de todas las alumnas que hemos tenido haya llegado tan lejos. Eso siempre te agradece. Te mandamos un beso muy fuerte, Alejandra. Querida Alejandra, te recordamos con mucho cariño en tu paso por el pabellón de la ESO. Recuerdo como si fuera hoy, cuando acababan las clases y los profesores, o concretamente yo, decíamos los deberes para el día siguiente, tus compañeros sonaban el timbre y enseguida se levantaban, estiraban las piernas, comentaban las cosas que les habían pasado, y tú permanecías en tu sitio, inamovible, empezando a realizar las tareas para el próximo día. No perdías ni un momento. Ese tesón, esfuerzo y constancia han hecho que puedas compaginar
tus estudios, con tu carrera deportiva y que hayas llegado a ser campeona olímpica. Estamos muy orgullosos de ti. Enhorabuena, Alejandra.